Hola, buenas tardes, buenas noches, casi ya. Saludamos a todos los que están conectados desde la fanpage de Proimágenes Colombia, desde la Dirección de Audiovisuales de Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, de la página de la Red de Consejos Departamentales de Cinematografía y del Bogotá Audiovisual Market. A través de estas páginas estamos realizando esta transmisión el día de hoy. Soy Natalia Gómez, subdirectora de formación en Proimágenes Colombia, y quiero darles la bienvenida al conversatorio Pensar el diseño sonoro de la película. Para aquellos que se conectan por primera vez a este ciclo de conversatorios, les cuento que todos los años, en el marco de la semana de revisión y de encuentro con los posibles proyectos beneficiarios del FDC, con los proyectos concursantes de la convocatoria, aprovechamos para invitar a algunos integrantes de los distintos comités evaluadores para que compartan un poco de su experiencia, para que nos cuenten algún tema en particular, o creamos estos espacios de reflexión en vivo que además se convierten en materia prima con la que nutrimos la plataforma Caja de Herramientas. Para quienes aún no conocen esa plataforma, los invito a visitarla en formación.proimagenescolombia.com. Encontrarán allí conferencias sobre temáticas variadas, obviamente todas afines al proceso de creación audiovisual, conversatorios con profesionales del sector, profesionales nacionales, internacionales, talleres, en fin, un gran repertorio de recursos que pueden aprovechar en sus procesos de formación personales o también en sus procesos de formación en la academia o en distintos espacios. Hoy quisimos dedicar este espacio, este conversatorio, al diseño sonoro. Y por ello invitamos a una de las integrantes del comité evaluador de la categoría de postproducción documental, que fue premiada el mes pasado. Invitamos a Michelle Kutolenk. Michelle es ingeniera de sonido especializada en mezcla de sonido para cine. Ha colaborado con más de 100 películas, les menciono solo algunas: El laberinto del Fauno de Guillermo del Toro, Vuelven de Isa López, Luz silenciosa de Carlos Reigadas, Güeros de Alonso Ruiz Palacios, La jaula de oro de Diego Quemada Diez. Michelle ha sido nominada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Mexicana en 16 ocasiones y se ha llevado el premio Ariel 6 veces. Michelle en 2021 fue ganadora del premio Óscar a Mejor Sonido por la película Sound of Metal con todo su equipo, y pues es un orgullo tenerla aquí, que haya aceptado la invitación y que haya sido parte de este comité, y además que quiera compartir hoy con nosotros su experiencia. Michelle, muchas gracias por aceptar estar acá. Encantada de estar aquí con ustedes. Bienvenida. Y bueno, y para conversar se necesitan dos, o para platicar, como dicen por allá. Invitamos también a Diana Martínez Muñoz. Diana es ingeniera de sonido. Ella fue beneficiaria del convenio Coltuturo FDC, con el cual cursó la maestría en diseño de sonido para cine en la SCAT, en el Savannah College. Ella es socia fundadora de la empresa de postproducción Guateque Cine, es docente del área de postproducción de sonido en la Universidad Nacional de Colombia y además integra distintos grupos de investigación enfocados en este tema. Entonces era una excelente invitada para conversar con Michelle. Gracias, Diana, por estar acá. Hola, Natalia. Hola, Michelle. Gracias a ustedes por la invitación. Hola. Y antes de iniciar, discúlpenme, y entrar en materia, pues tres cosas adicionales. Primero, quiero agradecer el acompañamiento de FENASCOL y las dos intérpretes que van a estar con nosotras en esta sesión, que son Julie Cortés y Pilar Mendoza. Muchísimas gracias por su apoyo. Segundo, quiero recordarles a quienes nos están viendo en las distintas páginas que nos pueden dejar sus preguntas en el chat. Vamos a tener un espacio tal vez al final o tal vez en la mitad, ahí vamos viendo cómo nos cuadramos para poder pues responderla y escucharla, así también que ustedes sean partes de esta conversación. Y tercero, y por último, pero muy importante, quiero pedirles que por favor completen el registro de asistencia y de satisfacción. Es muy importante para nosotros conocer su opinión. Nos pueden dejar allí sus comentarios, sugerencias para futuros conversatorios. Y además hay un bonus para aquellos que se registren, que les compartiremos algunos materiales relacionados sobre la temática de esta charla. Entonces les dejamos el link en el chat para que porfa nos colaboren completando su registro de asistencia. Y pues no siendo más, las dejo para que conversen y disfrutemos de esta conversación y las acompañemos. Gracias. Súper, Natalia, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Michelle, un gusto poder tener igualmente una conversación contigo. Igualmente, encantada. Ya que no tenemos mucho tiempo, voy a arrancar con las preguntas. Creo que la primera, que puede ser muy cliché, pero creo que es necesaria, es primero de dónde viene tu gusto o cómo terminas tú en el diseño sonoro, ¿no? Porque dedicarse, ya es de por sí raro que una persona se dedique al sonido, sí. Más raro aún siendo mujer dentro de todo este ámbito, dedicarse a la ingeniería de sonido. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cómo terminas tú dentro del diseño sonoro? Pues interesada en el sonido, luego en el diseño sonoro y más aún en la mezcla. Exacto. Mi especialidad ahorita es, más que diseño, es la mezcla de sonido para cine. Y yo termino ahí porque desde bien chica, o sea, como a los 14 me encantaba ir al cine y ver las películas. Y había que pues elegir una como carrera y siempre me gustó muchísimo la música también. Entonces, pues esta cosa de la música, el sonido y el cine era como pues mi gran pasión. Y busqué justamente una escuela, dije, bueno, porque leyendo así como las distintas carreras en la prepa, pues había esto que se llama ingeniería en audio y dije, vaya, esto es lo que yo necesito estudiar y busqué estudiar eso para hacerlo. Y pues estudié sonido para cine en Francia y luego ya vine a México y fue que buscando trabajo encontré que estaba este lugar, Estudios Churubusco, aquí en México, que es un lugar en donde, vaya, de muchos años y mucha tradición, y cuando entré a las salas de mezcla, era como si hubiera estrellitas o polvo mágico en la sala y volando alrededor, y yo dije, vaya, estaba así como fascinada y encantada, y dije, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder trabajar aquí? Y pues ya, seguí ese como camino, porque me encantaba pues las películas y el sonido. Súper, Michelle. Hablando ahora específicamente de Sound of Metal, yo quisiera que nos contaras a ver cómo fue, primero cómo terminaste involucrada en la película y cómo fue, antes de empezar a hablar de cada uno de los procesos, desde la preproducción, el sonido directo, etcétera, y cuál fue tu rol en cada uno de estos procesos, quisiera saber cómo terminas tú involucrada acá y qué tipo de conversaciones tienes tú con el director para pensar la película en términos sonoros. ¿No? Porque pues además es una película que es acerca del quedarse sordo, esa representación de la discapacidad auditiva y toda esta idea de cómo suena, valga la redundancia, el sonido a través del implante coclear y todo esto. ¿Cuál fue el proceso que seguiste? Pues justamente como lo mencionaste, es como todos estos, el sonido dentro de la película sigue como varios procesos, ¿verdad? Como justamente como una introducción para poder aclarar cuál fue también mi papel y mi participación, que es el director tiene el guión y él sabe que entonces la película va a tener una importancia de sonido va a ser clave el tratamiento del sonido en la película. Y justamente está buscando alguien, él estaba buscando un artista sonoro, no tanto un diseñador sonoro, para que pudiera hacer esta interpretación. Y entonces el director encuentra a este artista sonoro francés que se llama Nicolas Becker, que es un artista que fue durante mucho tiempo artista de incidentales y grababa mucho y conoce y también es músico y hace instalaciones y su aproximación al sonido es distinta tal vez a la de un diseñador para cine normal o convencional. Y un año antes de filmar se ponen ellos a hacer toda una investigación de cómo podrían ser las cosas, qué pasaba con la sordera, cómo podía ser los distintos niveles de pérdida auditiva, con médicos, audiólogos, con personas que también tenían un implante y empezaron a hacer todo un año de investigación ellos dos juntos y con todas estas personas para decir, bueno, el tratamiento que vamos a dar al sonido probablemente va a ser este. Entonces, antes de filmar la película, ellos ya tenían como pues toda esta investigación que hicieron para decir, bueno, todo esto es lo que encontramos. Entonces, durante la filmación tenemos que capturar estos sonidos del actor principal que interpreta Riz, y entonces es cuando ya dicen, bueno, todo esto lo vamos a necesitar, y ya empieza entonces toda esta etapa es como la planeación o la preproducción de sonido. Y luego ya viene como esta etapa del sonido directo. Entonces Nicolas Becker viaja a Estados Unidos para ponerse de acuerdo con el que hace el sonido directo y decirle, bueno, vamos a hacer todas estas cosas, necesito que grabes todo esto. Él desarrolló incluso un micrófono, que eso bueno, ya es más adentro de la película, pero incluso un micrófono para ponerle adentro de la boca al actor, para poder grabar sus movimientos, para poder grabar su respiración, prácticamente la sangre corriendo dentro de sus venas, y él poder tener así el material, porque él se iba a encargar después de recopilar todos estos sonidos durante el rodaje. Él se iba a encargar de, junto con esos sonidos, junto con toda la investigación que hizo, de completar toda la parte del diseño sonoro y la creación de todo el ambiente sonoro que va a tener la película. Entonces eso es como otra etapa. Y luego ya justamente él está diciendo, bueno, todos estos procesos y todos estos elementos que estamos recopilando durante la filmación y todas las cosas que se me ocurrieran grabar, porque grabó muchísimas cosas aparte, ya después pues necesitamos combinar todos esos elementos juntos. Y ahí viene la etapa de la mezcla, que es en donde justamente participé yo. Entonces la situación de cómo llegamos a la película fue bastante extraña, porque en realidad estaba Nicolas Becker también haciendo un disco, tocando instrumentos en un disco de Patti Smith en Nueva York, y ahí Patti Smith invita a varios músicos de distintos lugares del mundo a colaborar en sus discos, y ahí es cuando conoce a Leonardo Heiblum, que también estaba invitado para tocar la tabla y en ese disco, y pues se hacen muy amigos, y Nicolás le cuenta a Leonardo, bueno, pues estoy haciendo esta película sobre este músico que se va a quedar sordo y que luego va a tener un implante y todo esto le va a pasar en la historia, y le dice Nicolás a Leonardo, pues estoy buscando un lugar en donde mezclar la película. Y ahí es cuando Leonardo le dice, bueno, ¿y por qué no vas, yo tengo el lugar ideal para ti, puedes ir a México, en un lugar que se llama Esplendor Omnia, que está en Tepoztlán, y si vas ahí tienes que llamar a Jaime y a Michelle para que vayan a mezclar la película. Y en realidad así fue como pasó, porque Leonardo le sugirió a Nicolás, Nicolás dijo, bueno, sí puede ser, y entonces y se armó muy buen trabajo. Entonces, ya que sabíamos que íbamos a estar en el proyecto, fue que fuimos a Esplendor, porque una parte se hizo allá y luego ya venimos a terminar la película aquí a la Ciudad de México, en Astro LX, pero antes de ir a hacer, pues era como todo ponernos de acuerdo de cómo iban a hacer todos los procesos y todas las cosas. Entonces, bueno, no sé si eso más o menos contestó como sí, la pregunta. Sí, no, me parece interesantísimo. Te preguntaba como justamente por esa conceptualización del sonido, de ese diseño sonoro, porque es una película que ataca justo la deficiencia auditiva. Y acá solo como paréntesis, yo también me dedico al diseño, sonoro, y yo tengo un implante coclear. Entonces era como justo esa... Para mí fue una sorpresa encontrarme en la película, y mi curiosidad mayor era saber cómo se iba a representar ese sonido, porque pues yo sé exactamente cómo suena, ¿no? Y quería saber cómo desde la posición de una persona que tiene un sistema auditivo normal, o lo que consideramos normal, como que cuál era tu imaginación, ¿no? ¿Cómo voy a mezclar yo esos sonidos? ¿Cómo me voy a poner yo en la posición de una persona que, que comienza a perder la escucha, que toda la frustración, que de repente escucha a través de la tecnología? ¿Qué significa eso? Y cómo finalmente retratarlo a través de la mezcla. Pues justamente cuando nos hablaron de la película y del tema de la película, de este músico que se queda sordo y que luego tiene el implante, justamente eso fue algo que yo también me pregunté, pero vaya, si cómo vamos a representar algo que en realidad no nos, no nos pasó, cómo va a ser esa traducción para que sea lo más verídico posible. Y justamente fue toda esta investigación que ellos hicieron y trajeron como distintos, lo que se llaman texturas de sonidos, para poder combinarlas y hacer que fuera más, pues, como cercano y creíble a la realidad. Súper. Bueno, ahora quizás podemos pasar ahora sí por cada uno de los procesos. ¿Qué tanto, qué tan involucrada estuviste como en la preproducción? ¿Tuviste algo de acceso? ¿Pudiste hablar con las personas del sonido directo? ¿Visitaste las locaciones? ¿O también con el equipo de Foley, ambientes, edición de diálogos, que por ahí me contaste antes que terminaste involucrada también en estos procesos, como antes de hablar de la mezcla, como cuál fue, cómo te involucraste tú en todos estos procesos previos? Pues justamente como Nicolás, el diseñador sonoro, había hecho toda esta investigación junto con Darius, él... justamente él fue quien viajó al set y le dijo al del sonido directo, necesito que tú grabes en estas escenas que van a ser súper particulares, necesito todas estas captaciones de todos estos momentos para después yo poder procesarlas. Y entonces él, como tener este paso adelante de saber, bueno, qué va a pasar en el set y qué es lo que necesitamos grabar, y eso me va a servir a mí para yo poderlo combinar con otras cosas. Él trabajó con un equipo de artistas de incidentales, Heikki Kossi, que son finlandeses, con los que trabaja muchas veces, y justamente él hace como esta cosa de decirles, bueno, yo necesito todas estas cosas, que me graben todas estas cosas para poderlas combinar junto con el sonido directo. Entonces había mucho material también de, como de incidentales. Entonces este es como una, el pensar y la, como la preproducción sonora fue... bastante grande por su parte, de decir, bueno, vamos a necesitar todas estas cosas del set, vamos a necesitar todas estas cosas de incidentales, vamos a necesitar todas estas cosas de efectos, en la música va a pasar todo esto, y luego ya combinar todas las cosas. En realidad con Nicolás, nuestra participación fue que, pues ya más bien, sí tuvimos pláticas previas a la mezcla para saber cómo iba a ser todo el proceso y ponernos de acuerdo de cómo iba a ser, cómo íbamos a terminar. Y luego ya, cuando estábamos a punto de comenzar, justamente fuimos como al primer día de mezcla, y luego ya se quedó el otro mixer, Carlos Cortés, 3 semanas, y luego ya regresamos Jaime y yo a seguir con la mezcla de la película. Y lo que sucedió esa vez es que sí habíamos platicado antes y ya habíamos conocido al director ese primer día del mix. O sea, antes habíamos tenido como pláticas, pero ya en persona nos conocimos ese primer día de mix. Y ya cuando regresamos a ver qué habían hecho en esas como previas 3 semanas, lo que estaban haciendo es que las películas se trabajan por rollos. Entonces, por rollos eran como 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. La película al principio tenía... 9 rollos, era bastante larga, como 2 horas 20. Y nuestro proceso fue más bien como ver el trabajo que ellos habían hecho, sabiendo ya previamente lo que esperaban, y lo que fue es prácticamente ver la película de corrido. Y fue ahí cuando pues estábamos tal cual así sentados en la sala, y yo tomo mi cuaderno, mi pluma, y me pongo a apuntar lo que le llamo como mi lista a Santa Claus de los cambios que me gustaría hacer. Y me acuerdo que yo, empieza la película, empieza con el concierto, y me acuerdo que yo estaba haciendo, no sé, hice como 600 notas en tiempo real de cambios que le quería hacer a la película. Y hace mucho tiempo que trabajo con otro mixer que se llama Jaime Baxter, y él también tenía como sus notas en donde decía, bueno, hay que cambiar el principio, la de la pérdida de la audición, el implante y pues el final. Entonces hicimos como una reestructuración de toda pues la mezcla de la película. Y lo que también, por ejemplo, que mencionabas era que como tenía que ser más natural, el director quería que fuera como algo, que los diálogos fueran como más naturales y más como que fluyeran mejor. fue ahí que veíamos que la primera edición de diálogos que se estaba haciendo no estaba funcionando muy adecuadamente para lo que se esperaba de la película. Y fue ahí cuando dijimos, bueno, se podría rehacer todas estas partes, haciendo un tratamiento más, pues como soft de los diálogos, más naturales. Ahí te refieres a que los diálogos estaban muy procesados, carecían de room tone. Estaban un poco procesados. Ese es un tema que a lo mejor, bueno, valdría la pena mencionar, que es que cuando estás, por ejemplo, porque vaya, ¿qué es lo que sucede? Ya pasó lo del rodaje. Y ya tienes todo el sonido directo grabado. Hay alguien que es el supervisor que se va a encargar, y el diseñador, de decir, bueno, vamos a juntar todos estos sonidos y vamos a editarlos. Y entonces a veces es una sola persona, y dependiendo de la película o de lo que se espera y de los tiempos que hay, a veces es una sola persona, a veces son muchas personas. Y en este caso, por ejemplo, había otra persona que hace solo edición de diálogos. Y a veces cuando estás editando diálogos, si no tienes un muy buen monitoreo o una muy buena referencia, luego ya en la película no es nada más, bueno, hay películas en donde solo es diálogo y ya está, pero hay muchas películas en donde, vaya, está la música, están los efectos, y bueno, ahí también valdría la pena como mencionar cómo podríamos como clasificar en grandes partes la película, que es todo, vaya, estarían como los diálogos, todo lo que tiene que ver con la música, todo lo que tiene que ver con los ambientes, todo lo que tiene que ver con los efectos y todos los incidentales. Entonces, si el editor de diálogos está haciendo solo diálogos y no tiene todas las otras partes, es muy probable que tal vez tienda a procesar un poco de más. Que tal vez ya con los ambientes, la música y todo esto, haya ruidos que estaban en la locación que finalmente ya no se van a notar tanto. Entonces por eso hubo que rehacer toda esa como edición para que fluyera mejor y fuera más natural. Acá creo que vale la pena mencionar algo que pasa regularmente, y quizás tú lo podrías entender porque las dos venimos de la ingeniería de sonido, y es que claro, venimos de la ingeniería de sonido en donde todo lo grabamos en un estudio que está aislado acústicamente, en donde todo es perfecto, ¿no? Pero cuando llegamos al cine nos damos cuenta que las locaciones son ruidosas, que el mundo es ruidoso, y algo que yo me doy cuenta con lo que sufren muchos directoras, directores, estudiantes, etcétera, es que hay una resistencia, hay mucho miedo al sonido directo, ¿no? Y como que siempre está mal grabado, siempre está muy ruidoso, y para mí siempre, no sé, como mi conclusión en este momento es como, todo bien que la vida es ruidosa, el mundo es ruidoso, y creo que es mucho mejor y mucho más bonito trabajar con ese sonido que es más natural, que sobreprocesarlo para llegar a esa idea del sonido totalmente limpio y perfecto, que al final es súper artificial y que crea estos artefactos del procesamiento. Supongo que eso es más o menos de lo que estás hablando con respecto a la edición de diálogos. Sí, también, por ejemplo, o sea, el objetivo es como que esté funcionando el sonido junto con la imagen. Entonces realmente si estás viendo, por ejemplo, había ciertas secuencias en donde estaban en el interior de la casa tal vez, o hay una que están como en una, afuera de la casa justamente, sentados, él y Joe, platicando, en donde justamente sí es cierto que sí hay ruido y hay insectos y se ven los árboles y se ve el campo y todo esto, pero también si es demasiado ruido, o sea, no caer como en los extremos de o demasiado ruido, dependiendo de qué es lo que se quiere, pero decir, bueno, no tiene que ser como súper artificial, porque a veces dices, bueno, hay algo como que estoy viendo que están en un súper exterior, en el campo o en el mar, y se oye solo el diálogo y dices, bueno, tal vez está un poco artificial, sí necesitas pues la vida real, porque realmente cuando estamos pues todo está pues sonando y no se pueden apagar los sonidos así de fácil, ciertos sonidos que vengan naturalmente. Entonces es como este balance de decir, bueno, si estoy viendo en la imagen esta situación y se ven los árboles y se ve el campo y tal vez hay insectos, está raro que tal vez haya un ruido de una planta encima del diálogo de él, o que suene sin nada de planta y entonces ya parece que está dentro de una habitación cuando en realidad está afuera, enfrente del campo. Entonces es como encontrar este balance de qué es lo que funciona mejor para la película y para el director. Súper. Ahora, hablando más específicamente de la mezcla, simplemente para contextualizar, igual ya lo hiciste, pero la mezcla es el último proceso, que es en donde, como su nombre lo indica, mezclamos diálogos, efectos, ambientes y música. Quisiera saber, cuando yo escuché la película, hay grandes cambios de nivel, ¿no? La película empieza durísimo, porque es cuando él está tocando y tenemos todos estos contrastes entre grandes niveles de volumen, que es muy aturdidor, en donde uno entiende la sobreestimulación del sonido, y de repente tenemos esos momentos de total silencio, que son una alusión a la sordera, y estos momentos más subjetivos que son como la frustración del personaje, ¿no? Entonces quisiera saber en la mezcla cómo fue todo este proceso de manejar estos niveles, porque sí es, para mí sí era como de un momento a otro estar totalmente metida en el personaje, en su sordera, en su tristeza, y de repente volvíamos a un concierto o a algo que era durísimo y como despertar otra vez, ¿no? Entonces sí, si nos cuentas un poco acerca de la dinámica, del rango dinámico de la película, creo que estaría buenísimo. Claro, justamente cuando llegamos, después de que habían trabajado estas primeras 3 semanas como en premezcla, justamente viendo por primera vez la película, había como esta mezcla y yo pensaba, bueno, si él está tocando metal y se está quedando sordo, había como un nivel bastante tímido. Y yo decía, bueno, entonces para empezar no es creíble. Si él está tocando así súper bajito, pues en realidad, ¿por qué se quedó sordo? O sea, ¿cuál es si siempre estaba tocando así, pues no habría razón de película? Entonces, como que el primer objetivo es decir, bueno, tiene que ser muy, pues, creíble, justamente en este mismo sentido de seguir como la imagen. Y justamente, por ejemplo, uno de los grandes, pues, retos de la película era eso, conseguir que hubiera esta credibilidad. Y en cuanto al, por ejemplo, el concierto inicial, lo rehicimos, Jaime y yo, como 12 veces. O sea, hubo esta primera premezcla y ya después, como la tercera vez, porque empezamos a hacer como nuestras notas de qué es lo que, cómo debería ser esos primeros 3 minutos de la película. Y hacíamos otra propuesta, la veía el director Darius, la veía Nicolás y decía, bueno, sí, y hicimos otra propuesta y como a la tercera vez ya el director ya estaba contento y decía, bueno, ya me gusta bastante. Y luego ya trajimos lo que se llaman los stems, que no sé si valdría la pena como hacer como paréntesis sobre eso. Hicimos ya en este otro estudio, como, por decirlo, todo el bombo solo, toda la tarola solo de su batería, los toms solos, los hi-hats solos, ella cantando la voz sola. La guitarra de ella tocando sola. Había como 12, hicimos 12 stems separados de todo eso, el concierto, para traerlo aquí y poder todavía ajustar la mezcla. Y vaya, sí, estando en la sala a ese volumen, porque era una mezcla teatral para cine, porque todo esto fue antes de la pandemia, hay que decirlo. Entonces, realmente la idea era, vaya, va a cines y ya después se va a estrenar en plataformas. Pero nosotros estábamos, bueno, hay que hacer esto para cine primero, que también es otro paréntesis que valdría la pena mencionar, que una cosa es la mezcla para cine y otra cosa es, por ejemplo, la mezcla para algo que yo voy a ver en streaming. Que luego, por ejemplo, dicen, bueno, que no es lo mismo, no, son cosas diferentes. Y justamente queríamos como aprovechar todo ese rango dinámico del que estás hablando, que en cine es muy grande, porque obviamente si vas a una sala, pues tienes todo el espacio, el volumen y puedes jugar mucho con el rango dinámico. Y luego también si te vas, por ejemplo, si yo quiero verlo en mi teléfono o en la tele, pues el rango dinámico va a ser más pequeño. Entonces justamente hicimos la primera mezcla para cine. Y ya con esa mezcla para cine, que ya hicimos esas 12 versiones, por ejemplo, de la música inicial, dijimos, bueno, ya, este concierto inicial nos gusta así. Y ahí también vale la pena mencionar que nosotros cuando estábamos trabajando vieron que estaban como, vaya, que se estaba logrando como algo pues muy bueno con la mezcla, y nos dieron como la libertad y confiaron en que podíamos hacerlo bien, y entonces ajustarlo como a esa mezcla para cine. Y entonces jugamos mucho con ese rango dinámico, decir, bueno, va a estar el concierto y luego ya va a estar como pasa corte A, empieza la película y es ellos adentro de la van, súper silencioso a la mañana siguiente del concierto, despertándose. Entonces es como contraste de su concierto en la noche, súper estruendoso, y luego ya los sonidos de su vida cotidiana. Y es muy importante porque en ese inicio también como que se establece cómo es los sonidos cotidianos para él, y cómo es que cuando empieza a perder la audición se van transformando estos sonidos cotidianos y ya no van siendo los mismos, para poder involucrar más también al espectador y para poder como atraparlo. Y también, por ejemplo, en mezcla es algo que hacemos mucho, que para empezar es algo que decimos, bueno, nos lo tenemos que creer nosotros primero para decir, porque sí, entonces, para poder transmitir también esa emoción y decir, bueno, pues todo eso pasa. Y justamente, por ejemplo, en el concierto inicial, ya después hubo muchas personas, algunos músicos también de metal, que, por ejemplo, me contactaron y me dijeron, oye, pero tú seguiste alguna formación, tocas batería, ¿cuál es tu formación musical? ¿Has ido a muchos conciertos? ¿Es tu género preferido? Y yo, pues no particularmente, pero era cómo sentirlo como auténtico y cómo poder transmitir, si eso me emocionaba a mí, poder transmitir también esa emoción a todos los espectadores. Súper, sí, hay algo dentro de la mezcla que a mí me parece increíble, que sí, primero pues esos cambios entre música durísimo y de repente esta incomodidad de las conversaciones que él tiene a través del computador, ¿no? Con Joe, ¿es que se llama? Sí, Joe. Claro, y es él hablando versus el silencio, o cómo se comienzan a comunicar los personajes a través de las teclas, o cuando él está con ella y él está en un ataque de ira y tira todo y de repente él comienza a sonar durísimo, ¿no? Es como que sus acciones, porque él comienza hasta a perder la audición, entonces se comienza a mover más duro, y como esa comunicación creo que está muy bien lograda y desde la mezcla es muy impactante. Pero ya hacia el final de la película, cuando comenzamos a tener recorridos desde esta escucha subjetiva de él a través del implante coclear, y cómo la ciudad se transforma y cómo la estamos escuchando a través del implante coclear. Y creo que esa es otra mezcla que, como que esa última parte de la película, ¿no? Que es como finalmente entender como, wow, ahora este personaje tiene que vivir así, con una escucha que es totalmente distinta. El implante coclear no logra una escucha considerada perfecta, normativa. Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue para ti llegar a mezclar una escucha que desconoces? Pues justamente con todos porque Nicolás junto con Darius trajeron todos estos elementos. Nicolás también trabaja con Carolina Santana, que valdría la pena mencionar, y juntos como que trajeron todas estas texturas, y ya en la mezcla fue de decir, vaya, hay que combinarlas para poder llegar a esto. Y bueno, vaya, se hicieron muchas propuestas, o sea, hubo como una primera propuesta y veíamos que no estaba funcionando del todo, y luego ya hicimos, pues vaya, o sea, fue como todo un proceso de propuestas para poder llegar a esta como la mezcla final, digamos, de lo que quedó en la película. Y pues es un poco también, a lo mejor lo vuelvo a repetir, pero es esto de decir, vaya, si creo, se saben ellos, hicieron toda la investigación, todos los elementos están, ¿qué es lo que nos suena más como auténtico? Y justamente se supone que con el implante coclear iba a perder también un poco de la direccionabilidad de los sonidos, que va de la vida cotidiana. Entonces, en realidad también se valía mucho jugar con esto de decir, bueno, en realidad si ya no tiene, bueno, sí tiene los dos, las dos orejas y los dos oídos, pero en realidad ya está escuchando a través de los implantes, tal vez pierde un poco la direccionabilidad. Y ahí fue donde ya se hizo toda esta parte, sobre todo cuando está con la doctora, primero, y luego ya en la fiesta, hacia el final, spoiler. Pero sí fue como decir, bueno, vaya, sí lo pierde, pero aunque sí hay como ciertos movimientos justamente de cuando él está bajando hacia la fiesta, sí sigue un poco todo el movimiento de las personas y cómo se va adentrando él, y jugamos mucho con si pasaba entre las personas, que las personas fueran pasando alrededor de él y cómo las va sintiendo, pero luego si se acercaba a oír lo que estaba diciendo su novia, tal vez había ahí como, pues jugamos con todos esos elementos. Entonces sí, fue increíble. Súper interesante. Creo que ahora, si nos puedes contar cómo fue todo el tema de la espacialización, como es 5.1, 7.1. De hecho, ajá, exactamente. Justamente antes de la mezcla estábamos pensando en qué formato íbamos a o sea, fue una de las pláticas que hubo con Nicolas Becker, y se propuso, vamos a mezclarla en 5.1. Yo sé que para, hay muchos formatos, está, por ejemplo, está el estéreo, puede ser left, center, right, LCR, puede ser 5.1, puede ser 7.1, puede ser Atmos, puede ser binaural. Entonces decidimos para una cosa de, ¿cómo se dice esto?, de transmisión, y que se fuera más, se tradujera mejor, que fuera 5.1 en la mezcla para cine. Y ya después hicimos la mezcla para estéreo, para plataformas en estéreo. Y ahí fue de jugar con todo esa dinámica. Entonces, por ejemplo, en 5.1 había el chance de hacer la espacialización de todos estos movimientos. Si, por ejemplo, él, yo qué sé, salía por la derecha cuando está sentado con Joe, entonces sale su novia, se va y la puerta suena a la derecha. O sea, hay cosas que estás viendo en imagen que tal vez son espacializables porque la imagen te lo está como casi que diciendo, y lo estás viendo como para que vaya junto con. Y hay otros momentos en donde sí, ya con la doctora y todas estas secuencias, ya con el implante, en donde sí se jugó mucho en todos los sonidos que había alrededor de él. Y fue mucho de, vaya, pues hacer estas pruebas. Cabe mencionar que, por ejemplo, en la mezcla estuvimos 17 semanas de mezcla. Una película, por ejemplo, como diría yo, una película en donde... hay yo que sé, tal vez una comedia, un drama, dependiendo de la duración de la película, tal vez pueden ser 2, 3 semanas, 4 semanas de mezcla. Y en esta película, como el sonido era muy importante, sí estuvimos pues muchísimo tiempo, y afortunadamente hubo como esta cosa de decir, bueno, esta es nosotros de hecho cuando estábamos mezclando la película, nunca pensamos, es que lo estamos haciendo por el Óscar, o sea, jamás nos cruzó por la mente que eso iba a pasar después. Nosotros en realidad estábamos pues haciendo esta mezcla para que fueron, o sea, vaya, para poder transmitir todas esas emociones y para que la película tuviera ese sonido, porque queríamos que fuera así como algo realmente bueno dentro de la película. Y entonces, pues sí tuvimos, afortunadamente, el productor Sasha nos, pues vaya, nos dijo, bueno, están haciendo este trabajo, sí está funcionando, entonces vamos a seguir pues más tiempo. Eso es un lujo. Sí. Eso es un lujo poderlo tener, 17 semanas, wow. Sí. Bueno, antes de continuar con mi pregunta, sí, invito a todas las personas que están siguiendo este conversatorio a que este es el momento de que escriban sus preguntas, por sí, cualquier cosa. Sí, claro. No, la siguiente pregunta que te iba a hacer es, ¿qué tanto te pasa a ti en la mezcla que quizás hay material que decides mutear, porque no sé si pasa que de repente tienes mucho foley o muchas capas de ambientes y de repente en la mezcla te das cuenta que no funciona, porque además tenemos música, tenemos diálogos, efectos, foley, ambientes, música, y cuando estás mezclando te das cuenta que es demasiado y toca comenzar a sacrificar cosas. ¿Qué sucede ahí? Pues porque a veces es difícil tomar la decisión y hacerlo justo para todos, y hay también una relación emocional con todo el trabajo hecho previamente, tantas personas trabajando, y de repente en la mezcla, lo siento, pero nos vamos a ir tipo videoclip y solo música y eliminamos el resto, o no sé. Es que, por ejemplo, tal vez valdría la pena mencionar que, ¿cómo decirlo? Cuando, por ejemplo, sabes, y hay veces que, por ejemplo, el director sabe que tal vez en el set trajo la grúa, estuvo mucho tiempo y entonces le costó muchísimo trabajo, estuvo hasta bien tarde, y entonces dice, bueno, quiero conservar esa escena, pero en realidad tal vez para la película no está funcionando, y entonces como no poner esa escena, es decir, no vaya, me van a matar de si no estoy usando, ¿para qué filmé todas esas partes? Pero en realidad es ver qué es lo que está funcionando para la película, y es lo mismo en cuanto a los sonidos. En mi caso, por ejemplo, hay veces en donde, por ejemplo, sí trabajamos con distintos diseñadores, supervisores sonoros, y entonces, pero tal vez no sé qué tantos elementos o qué tanto le costó o cuánto tiempo estuvo grabando qué cosas, y entonces sin tener ese como prejuicio y sin saber eso, pues en realidad hago esto que se llama yo el no apego, de decir, bueno, ya pues tal sonido a lo mejor no está funcionando, o al contrario, hace falta más, ¿no? Más cosas, y decir, bueno, esto estaba, justamente estábamos mezclando ahorita una película, había una secuencia en el mar, y tal vez, y hay música, como bien dices, y justamente yo decía, bueno, sí, pero si estás viendo ahí las olas atrás que se están, pues, chocando, y no se oye el mar, es un poco artificial, entonces vale la pena como poner más, y afortunadamente en mezcla es como una... pues sí, es como un proceso de llegar a acuerdos entre el director o las propuestas que podamos tener como mixers con el director, el supervisor, y decir, vaya, esta es como la propuesta que queremos hacer, ¿qué notas hay? Y por ejemplo, dentro del proceso de la mezcla, algo que hacemos muchas veces es que hacemos como una primera pasada de la película, la vemos y tomamos notas, y decimos, ah, bueno, vamos a hacer esas notas, y hacemos una segunda pasada. Y luego la volvemos a ver, volvemos a tomar notas, y así vas como depurando y decir, bueno, vaya, ¿qué es lo que ya se van reduciendo las notas? Hasta que tal vez dices, bueno, ¿qué tanto vamos a seguir corrigiendo? Dependiendo de, obviamente, el tiempo que quede, y de realmente si va a aportar algo a la película también, si realmente va a producir un cambio, yo qué sé, inmenso, de decir, vaya, voy a bajar este elemento medio dB, o lo voy a subir medio dB, por alguna razón, vaya, ya como decir, bueno, esto es la situación de la película y esto es lo que va a hacer. Sí, justamente esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque por ahí alguien dice que las películas no se terminan, sino que se abandonan, porque podríamos trabajar infinitamente en la película. Cuando se acaba el tiempo. Ah, esa es la respuesta. Se acabó el tiempo y ya. Ya, cuando hay ya se estrena o hay que entregarla. Claro. Ahora, una pregunta que no está relacionada con la película necesariamente, pero quisiera saber tú qué piensas con respecto a los sistemas de sonido envolvente. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu posición con respecto a Dolby Atmos? ¿Qué tan necesario es? No sé, entre estéreo 5.1 y Atmos. Pues vaya, el formato Atmos para cine, por ejemplo, porque también hay Atmos para cine, hay Atmos para tele y hay Atmos para música. Entonces son como tres corrientes diferentes. Y por ejemplo, el Atmos para cine yo he visto desde que se estrenó, que fue con esta película Brave de animación. Fue como, vaya, es una cosa extraordinaria poder experimentarlo en el cine, y claro que es como otra de las maneras de poder transmitir más emociones. He visto muchas películas en Atmos y, por ejemplo, si sé que hubo, también soy así como de decir, bueno, si sé quién mezclo porque sigo a ciertos mixers y yo sé que si hay una película que tal vez no sé la trama, pero que sé que la mezcló a alguien a quien yo admiro, pues voy a ver la película sin saber mucho de qué va la trama, porque también me gusta como llegar y sorprenderme y ver la película. Y claro que aprovecho cada vez que puedo de verla en el formato, si la mezclaron en Atmos, de decir, bueno, quiero verla en Atmos. Ya después también es cierto que, por ejemplo, esta mezcla estéreo, pues, o Dolby para tele, Atmos para tele, pues puede funcionar muy bien. Y también sí, para que la vea más gente y hacerla como más accesible, pues sí, también, obviamente, pues si es estéreo, pues va a ser mejor. Entonces, en realidad, ¿cuál es mi posición? Pues, pues aprovechar los distintos formatos para poder hacer las cosas. Eso sí, si es se va a hacer un estreno para cines, pues sí, la mezcla para cines y luego la mezcla para tele y luego, por ejemplo, la mezcla para plataformas. Ok, súper. Gracias, Michelle. Vamos a ir ahora con preguntas del público. Sol Ramírez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el diseño sonoro y la mezcla? ¿Debería hacerlo la misma persona? Pues justamente la diferencia es esta, o sea, cuando estás editando o supervisando, estás como, es lo que veo yo como, tal vez como cocinar, de juntar todos los ingredientes y decir, bueno, este es el ingrediente, aquí tenemos estos diálogos, aquí tenemos esta música, quiero proponer este diseño, quiero proponer estos incidentales, estos ambientes, o sea, todas estas son como estas propuestas. Y ya después dices, bueno, ya tengo todos los ingredientes, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque tal vez podríamos decir, bueno, ya tal vez, o un pan, o sea, puedes hacer tal vez con harina, agua, sal, huevos, leche, o sea, puedes en distintas cantidades, pues haces diferentes tipos de pan, por ejemplo, no lo sé. Y así es lo mismo, decir, bueno, todos estos ingredientes pueden llegar a distintos objetivos. ¿Debería hacerlo la misma persona? Pues en mi caso particular, se podría decir que, o sea, toda esta parte de como de editar y de juntar todos esos elementos, es como otros tiempos también, hay que mencionarlo. Por ejemplo, una persona podría, o un equipo de personas podría estar en el diseño de una película, no lo sé, o sea, hay personas que tal vez están un mes, hay personas que a lo mejor están 2 meses, 3 meses, 4 meses, yo qué sé, 1 año. Y, por ejemplo, en mezcla también son otros tiempos de decir, bueno, vamos a estar en mezcla, tal vez vamos a estar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, o vamos a estar, no sé, hubo una película que hicimos el año pasado en donde estuvimos 12 semanas, por ejemplo, 3 meses. Entonces, pues si es una misma persona, si también hiciera, por ejemplo, el diseño tal cual en edición, pues son como cosas, para mí son cosas como diferentes. O sea, una cosa es como toda la parte de la edición y juntar todos los elementos y luego ya es como combinarlos. Y sí, hay personas que hacen las dos cosas y lo hacen muy bien y hay otras personas en que dicen, bueno, no, a mí me gusta como toda esta parte de hacer todo el diseño y juntar todas las cosas y luego ya llegamos y hacemos como la mezcla para tener también como acercamiento distinto a cómo va a ser la película. Porque también, por ejemplo, cuando está el diseñador, tal vez ya estuvo platicando mucho con el director, tienen esta cosa de que si estuve muchos días y me costó mucho trabajo, mucho tiempo, mucho dinero, y tienen como esta cosa de, no, lo quiero guardar, y ya si no, nosotros no tenemos ese prejuicio, pues ya es de, bueno, sí lo quieres guardar, pero no, no está como, y también es bueno tener como otro como acercamiento. Y por ejemplo, en ese sentido, he trabajado muchos años con Jaime y, por ejemplo, él hace diálogos y música y yo estoy haciendo efectos y entonces a veces también es bueno como tener otras como opiniones o hacer cosas de decir, bueno, a ver, a lo mejor yo estoy diciendo, bueno, esta cosa que estás haciendo en diálogos, tal vez yo haría esto y a veces o lo hace él o me dice, bueno, entonces, vaya, corrígelo tú y al revés, o si él me dice, bueno, está esta cosa de los efectos, yo lo haría distinto podemos como combinar. Y entonces es bueno como tener todas estas como... vaya, tampoco un sinfín de opiniones porque entonces nunca se acaba, pero sí como distintos puntos de vista que también le dan como más valor a la película. Súper, sí, además que el cine es colaborativo, entonces entre sí, más claro, oídos mejor. Pregunta Lisette Martínez, dice: gracias por estos espacios, me gustaría saber en la mezcla de sonido para cine cuáles son tus plugins favoritos y en qué casos los usas, qué equipos análogos usas y con qué fin. Pues justamente, y ahí sí, por ejemplo, los plugins y toda esta cosa del tema de los plugins y el equipamiento. Creo que hay, por ejemplo, distintos plugins que sirven para distintos cosas. Por ejemplo, si estoy editando diálogos, tal vez mis plugins preferidos serían el RX, no lo sé, o el Absentia u otros, pero tal vez no son necesariamente los plugins que usaría alguien que está haciendo efectos y que está creando, que a lo mejor dice, bueno, voy a usar estos otros plugins. Y justamente, por ejemplo, en el caso, y a lo mejor alguien que está haciendo la música dice, no, yo estoy usando estos otros plugins que no necesariamente son los mismos que los de diálogos. Y justamente también, por ejemplo, en la mezcla, por ejemplo, estamos aquí en el estudio mezclando y lo que sucede es que esta es una como consola digital. Ahí valdría la pena mencionar que, por ejemplo, está todo este caso de cuando la mezcla es in the box, como le llaman, que es en la caja, y entonces estás adentro de la sesión de Pro Tools, si es que estás usando Pro Tools u otra herramienta, y entonces tú puedes decir, vaya, todos estos plugins me gustan para los diálogos, luego voy a usar tal vez los mismos para efectos, o voy a usar otros distintos para música, y así como cada quien a su gusto. Y, por ejemplo, aquí, bueno, acá atrás, por ejemplo, esta consola de aquí atrás es una consola híbrida, en donde realmente sí está pasando el audio digital dentro de la consola y tiene todo el proceso de, por ejemplo, compresión, ecualización, expansión y todo digitalmente. Entonces, ciertas cosas sí se conservan dentro del Pro Tools, pero realmente sí está saliendo por la automatización de la consola. Entonces, por ejemplo, en mezcla, realmente estamos usando, bueno, ahorita estoy en esta sala aquí, pero hay otra sala de aquel lado, en donde realmente lo que estoy usando es más la consola, en realidad. O sea, todo el proceso que tiene la consola, por decirlo así, es como si fuera pues, el channel strip, pero de esa consola, que es una consola Solid State Logic. Entonces, y si ya son cosas más como conceptuales del diseño, entonces el diseñador probablemente ya diga, bueno, traigo este proceso, este audio con este proceso, y tal vez quiero un poquito más, un poquito más, un poquito más, o sea, como distintos grados de procesamiento para saber cuál funcionaría mejor dentro de la mezcla o abierto para poder jugar con ello y acabar de ajustarlo en mix. ¿Qué equipos análogos uso? Prácticamente no, todo es digital, pero pues vaya, o sea, sí hay alguno que otro, pero ya casi no. Vale, ahora David Garzón dice, pregunta, ¿existe una forma correcta de mezclar? ¿Nos podrías dar algunos tips para hacer una buena mezcla? Pues justamente me acuerdo porque Nicolas Becker, el diseñador de Sound of Metal, me acuerdo que estábamos en Mix y él decía, y le preguntábamos, bueno, ¿te gusta esta parte? Y él decía, bueno, ustedes son los mixers, háganlo y que quede bien. Y eso era como o sea, hagan lo que tengan que hacer, pero que quede bien. Entonces, hay una forma correcta de mezclar. Pues yo diría que en realidad, ¿cómo decirlo? Hay varios gustos y depende de la película y qué es lo que quiere transmitir la película, el director y todos los personajes. Entonces va a jugar más con eso. La otra cosa también es que luego decir, bueno, es como toda esta cosa pues se pueden crear muchas cosas y se puede decir, bueno, ahora yo voy a mezclar de esta manera. Y entonces inventan cosas que son tal vez no tan, decir, bueno, hay cierta parte durante la mezcla que es como fija, por decirlo de alguna manera, Y hay otra parte que va a ser como variable, en donde decir, bueno, esto sí es lo que vamos a jugar y esto es como lo que hace distinto. Pero también, por ejemplo, si voy a ver una película y no estoy entendiendo lo que está pasando o no me está atrapando, o por ejemplo, quiero ir a ver cierta película y llego al cine y a lo mejor está volado el lado izquierdo de la película, que me pasó hace poco y yo dije, bueno, no puedo ver la película así. Entonces, ya digo, bueno, eso no, no es como pues decir, bueno, no es que haya una sola forma de hacer una buena mezcla, sino que como sí hay como unas posibilidades y sí se puede como experimentar, pero hay cierta parte tecnológica que también no es de, bueno, voy a hacer una película y yo otra vez voy a iniciar de cero, sino depurar y decir, bueno, ¿qué sí me funcionó dentro de esta mezcla y qué voy a guardar para la próxima vez? O qué puedo, y eso también pasa, que por ejemplo, he hecho mezclas y luego voy al cine y las escucho, o luego las oigo en las plataformas para saber cómo se está transmitiendo o qué es lo que cambiaría. Y ahí voy diciendo, ah, bueno, entonces tengo que hacer este cambio y estas otras cosas. Entonces, tips, pues sí, escuchen mucho cine, vayan a verlo al cine, escúchenlo en plataformas, escuchen música y son como todos estos elementos los que van haciendo que pues realmente pues tengan todo pues todas estas como texturas y cosas que les pueden aportar. Súper, Michelle, y creo que esta es una gran conclusión porque, claro, decir exactamente cómo es la forma correcta de mezclar manda el oído, ¿no? Es cómo se siente, cómo quieres sentir tú la película, cómo estás representando el espacio, el personaje, etcétera, etcétera, cómo quieres escucharles y creo que se trata más de eso. Y creo que el mejor consejo justamente es ese, escuchar mucho cine y creo que por eso todavía me alegra que el hecho de ir a cine todavía siga pasando, ¿no? Creo que eso no va... Como que hubo un miedo por las plataformas digitales y con la pandemia y todo esto que quizás el cine iba a dejar de... que iba a pasar solo a las plataformas o al video por demanda en casa y como que darnos cuenta que no, que todavía la experiencia del cine es importante, que el sonido tiene mucho sentido en la sala de cine. A mí por lo menos es algo que me alegra un montón y que me sigue emocionando. Entonces sí, creo que... Bueno, el sonido, obviamente cada quien va a defender por ejemplo, yo que claro. El fotógrafo va a defender la fotografía, los de vestuario van a decir, bueno, el vestuario, y cada quien es como de decir, bueno, vamos a hacer como este trabajo colaborativo, y claro que sí importa dentro del cine, pero también importa también, porque luego dicen, bueno, ¿para qué hacer la mezcla si va a plataformas? Vaya, claro. Pues, por lo mismo, o sea, porque queremos ir al cine. Sí, no, sí. Ajá, o sea, es para poder transmitir como esa emoción, porque pues igual lo estás escuchando. Exacto. Súper, claro. Súper, gracias, Diana. ¿Quieres agregar algo más antes de despedirnos, ambas? ¿Algo para cerrar? No lo sé, que... esperamos los comentarios para saber qué les pareció y si tienen alguna otra pregunta o duda. Un placer haber estado acá con ustedes. Sí, Michelle, muchas gracias por tu tiempo, por responder las preguntas, por compartir las historias. Sí, gracias por todo. Gracias a ambas por aceptar esta invitación, por permitirnos acompañarnos en esta conversación y me parece una muy linda conclusión de verdad a lo que llegamos al final y es esta invitación también a ver, a escuchar, a sentir el cine como una experiencia y en el sonido tienen esta ventaja que lo pueden rediseñar para las dos plataformas, ¿no? Ahora que lo pienso, se puede sentir un sonido diferente en pantalla grande que cuando ves la película en tu compu o en tu plataforma, en tu televisor. No sé si el resto de áreas creativas tienen esa ventaja o esa posibilidad. Ahí pues me quedo. Es lo mismo para la imagen, por ejemplo, es una cosa de corrección de color distinta si va para cine que si ya se estrena, por ejemplo, si yo la voy a ver en mi teléfono o en la tele. Es otro, sí, entonces sí. Pensamos en el público de los dos espacios. Sí, como creadores. Eso está bonito también. Y muchísimas gracias a ambas por haber compartido su experiencia hoy, por por aceptar esta invitación, y antes de despedirnos, pues quiero invitar a quienes nos están viendo en las redes a que nos acompañen en los otros conversatorios que tendremos en estos días. Mañana nos va a estar acompañando, vamos a estar hablando sobre el documental Como viaje de exploración, mañana a las 4 de la tarde, con Anaís Huerta, que es directora y productora de cine documental mexicana. También tuvimos una racha de mexicanas. Y el próximo jueves vamos a estar hablando con el compositor de bandas sonoras para cine colombiano, Alejandro Ramírez Rojas, sobre la música en el relato cinematográfico. Y finalizaremos esta primera tanda de conferencias el próximo lunes a las 4 de la tarde, hablando con Aida del Solar sobre el vínculo entre el relato y la imagen como estrategia narrativa, como técnicas de escritura. Entonces, a quienes nos están acompañando el día de hoy, invitados a los siguientes conversatorios, muchas gracias a quienes participaron y se animaron a preguntar, muchas gracias a nuestras invitadas, a las intérpretes que estuvieron acompañándonos, y les recuerdo, recordando esta emoción de ver las películas en pantalla grande y de ir a cine, les recuerdo que la temporada de cine colombiano ya inició y va hasta el 10 de diciembre, entonces los invito a estar atentos a las redes de Proimágenes y del Ministerio de Cultura para enterarse de la programación y ver todas las películas cortos, largos que estarán rotando por el país en las pantallas, ¿vale? Bienvenidos, sí, a la temporada. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos hoy. Hasta la próxima. Súper, gracias. Chao. Que estén bien. Pasen una buena tarde. Chao. Colombia es diversa, emocionante y sorprendente. Asimismo, lo es su cine. El cine colombiano te atrapa, te da 3 vueltas y te devuelve a tu sitio. Te hace vivir de forma intensa todo aquello que llevas adentro. Te lleva a comprender esas pasiones y esas vivencias que no entiendes del todo. Te lleva a los más grandes paisajes y a los más complejos escenarios. El cine colombiano es esas ganas que tenemos de entendernos a nosotros mismos, de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es el gran almacén de la memoria y las vivencias de los colombianos. Es la narrativa de un país hecha imagen. Déjate emocionar, déjate sorprender y déjate sacudir por el cine colombiano. Atrévete a quedar sin palabras frente a la gran pantalla. Temporada de Cine Colombiano 2022.